Buenas noches, bienvenidos a la rueda de prensa del técnico del ICL Manresa, Iván Navarro. Empezamos, Iván, por una valoración del partido, por favor. Buenas noches. Bueno, me gustaría felicitar a mi equipo, a mis jugadores, sobre todo por haber creído, ¿no?, en la segunda parte, en la línea de partido que queríamos tener, bueno, de saber que Andorra tenía momentos que rozan la excelencia y momentos en los que les cuesta un poco más y que si éramos capaces de pasar esos momentos buenos de Andorra de la mejor forma y aprovechar el momento en el que ellos tuvieran un poco de bajón, podíamos tener opciones de ganar el partido. Y bueno, yo creo que el equipo ha tenido mucha fe y ha llegado ese momento, esa oportunidad en la segunda parte. Creo que hemos conseguido, incluso bueno, hemos subido nuestro porcentaje de acierto en tiros de dos puntos, que ha sido clave. Hemos encontrado por fin a Dean un poco mejor, ¿no? No tanto igual en situaciones de poste bajo, pero sí en continuaciones. Y bueno, y hemos podido anotar con más facilidad y eso nos ha dado un poquito más de energía en defensa para hacer algunas recuperaciones que llegábamos al descanso con muy pocos balones recuperados y con demasiadas penetraciones fáciles de Andorra que no conseguíamos, digamos, cerrar. Y con Jones haciéndonos muchos daños pues, a la espalda de nuestros pivos, tanto en alley-oops como yendo al rebote de ataque. Bueno, contentos, pero está claro que la Liga ACB es muy importante el calendario, porque hay equipos que están, bueno, con unas diferencias enormes. Nosotros hemos tenido tres partidos en los que no hemos jugado contra esos equipos, digamos, de Euroliga, y estamos 2-1, pero tenemos que tener los pies en el suelo, saber que ahora, bueno, tenemos un partido importante contra Juventus la semana que viene, tenemos que prepararnos bien. Es un equipo que conocemos, porque hemos jugado contra ellos en pretemporada. Sabemos como que es un equipo que hay que jugar 40 minutos porque puede seguir ganando fácil y al final vuelven y bueno, vamos a prepararnos de la mejor forma para ganar el domingo que viene. La victoria para ICL Manresa evidentemente es una muy buena noticia, pero también has estado pidiendo esta semana que hubiera concentración, que cuando vinieran los fallos hubiera actitud, hubiera mentalidad y que ese reto se ha conseguido clarísimamente. Sí, bueno, el momento complicado ha llegado justo antes del descanso, hemos cometido un par de errores, bueno, yo creo que nos hemos metido en una vorágine de protestas que tampoco nos llevan a nada porque no íbamos a sacar nada. Sabemos que tenemos que defender mejor algunas situaciones de uno contra uno, nos falta un poquito de experiencia, nos sacan faltas fáciles y bueno, hemos llegado un poquito apurados al descanso, pero el equipo, bueno, como te decía, ha tenido un poco ese carácter que necesitamos tener para fuera de casa, pues en los momentos difíciles no venirnos abajo. ¿Más preguntas? ¿No, Stem? Gracias. Gracias.